Las puertas serán cerradas en unos minutos. Todo aquel que las te presenta se perderá de la reunión y dicho sea de paso, queda fuera del proyecto. ¿Dónde estará Red Hood? Chico tonto, se cree el dueño de la ciudad. Tal vez no necesite el dinero, pero cuando salgamos de aquí con millones, seré el primero en atacar su zona. ¿Ah, sí? Primero tendrás que pasar sobre mí, deformado. Alto, idiotas, ¿que acaso el que tiene más cordura de todos aquí soy yo? Si de cordura hablamos, pésame a quien busca. Llegó el alma de la fiesta. Sé que me extrañaron, pero ya estoy aquí para llevar la reunión. Al retirar mis millones, podré fabricar mi propio laboratorio en el lugar más recóndito del planeta, creando todo tipo de sustancias, siendo el hombre más temido de toda la ciudad. Recuérdame darte mi tarjeta. Seré un fiel cliente. ¿Cliente? Con todo el dinero que obtendrás podrías hacer tu propia materia prima. Yo haré mi parte con mi dinero. No te entrometas. Mira, cabeza de rodilla, cuida cómo me hablas. Podría cortarte la cabeza ahora mismo. Ya basta. NJ está impaciente por comenzar la reunión. Sean respetuosos, y nadie saldrá con un dedo menos de aquí. ¿Así serán las cosas? ¿Cortarán dedos a los desobedientes? Sin manos siquiera podría volar este lugar. Necesitamos respeto mutuo. Estarán siendo vigilados. Todos. Cada movimiento. Cada respiración. La tendremos tanto en video como en evidencia. Tienen muchos ojos encima en este momento. No creo que eso nos intimide. Mira lo que somos. Los criminales más desquiciados y enfermos de toda la ciudad. No es una amenaza. Es una recomendación. Dicho esto, que comienza la reunión. Veu solo una ausenta, NJ esperava alguna otra valla. ¿Qué hay de Hiedra? No menciones a esa puta. La última vez que la vi me costó un cargamento de sustancias con sus asquerosas esporas. Ella no puede resistir. Bien, comencemos. Oh no, la reunión, debo irme de inmediato de aquí. ¿A dónde crees que vas? Gatita, no te entrometas. No te irás de aquí hasta que me digas a dónde vas. Recuerda que tú llegaste buscándonos. Resultaron ser un fastidio. Ya volveré por ustedes dos. ¿Se escapó? Maldita sea. Debemos contactar con Oráculo de inmediato, tenemos que ir a donde ella. Entendido. Solo déjame recuperar un momento. Estamos todos aquí presentes, con el mismo objetivo. ¿Dinero? No. Matar. A Batman. En realidad yo estoy por el dinero. Quiero una jugosa paga. La insolencia no será admitida hoy. Favor de permanecer en silencio. Yo quiero saber cuál será la paga. A Batman puedo matarlo yo mismo cuando sea. ¿Seguro? ¿Y por qué no lo has hecho aún? Ya basta. Esta es mi última advertencia. Bien. El gobierno colaborará con la causa. Como bien sabrán, nuestra oferta fue de 100 millones para llevarles a Batman a sus manos. ¿Nos darán esa cantidad? Lo más probable es que no. Pero intentaremos todo. ¿100 millones? ¿Dividido entre 7? No creo que sea una ganancia significativa.
Los 100 millones serán divididos entre ustedes 5. No necesitamos ese dinero. Solo lo pedimos para su parte de pago. Ese dinero no se ha utilizado en el caso. El gobierno ofrece 50 millones, lo que da una posibilidad de que la suma total que nos entreguen sea de unos 75. Creo hablar por todos los presentes. Ese suena un buen trato. ¿Pero por qué crees que el gobierno te dará esa cantidad? Batman tiene orden de captura global. Una vez lo atrapemos, el dinero se nos será entregado, ellos sabrán que no es una posibilidad al engañarnos, eso se los dejaremos muy claro. Una vez con Batman en la cárcel, el resto es historia. NJ se encargará el mismo de asesinarlo antes de que reciba la sentencia a muerte que pida Superman. ¿Y quién nos protege de Superman? Será su responsabilidad. Actuarán con cautela. Todos llevarán una importante porción de kriptonita encima. Él no podrá acercarse a varios kilómetros. Siquiera lo intentará, y él no es un ser estúpido, él sabrá que no podrá hacer nada más que obligar a Batman a la fuerza de oscuridad. ¿Eso significa que Superman, en teoría, sería nuestro aliado? No lo toman a la ligera. Eso solo nos dará una cantidad de tiempo limitado. Hasta que se las arregle de alguna forma. Eso nos lleva a sus aliados. A la ausente de esta noche, lo convierta automáticamente en enemigo. Red Hood. Exacto. A partir de esta noche, tienen autorización para cortar su cabeza. Claro, antes de que nosotros mismos lo hagamos. Él es el único fuera de este lugar que tiene las coordenadas exactas del sitio, lo cual arruinó parte del plan, ya no será llevado a cabo en este sitio por obvias razones. Bien, déjenmelo a mí, es pan comido. Sobre el plan, ¿qué es lo que sigue? A cada quien se le será asignada una zona de la ciudad. Aplastaremos la ciudad entera. Lo que daría pie a la salida de Batman, casi obligatoriamente. Todas las zonas serán atacadas a la vez. Él enviará uno de sus aliados a cada sitio, o a casi todos, pero no será suficiente. Tendrán un equipo inigualable de armamento y a nuestros aliados. Entonces, ¿qué hacemos exactamente? Necesitamos la atención de Batman y sé que ustedes saben exactamente cómo hacerlo. Solo déjense llevar. Pero luego de esta cacería, ¿cómo crees que el comisionado te dé el dinero acordado? Es ilógico. Él no lo sabrá. ¿Cómo? El comisionado será secuestrado antes del ataque. Absolutamente nadie sabrá su posición más que en NJIO. Antes de liberarlo, todos los altos mandos del gobierno y prensa serán sobornados por su silencio. ¿Serán silenciados? No lo sabemos, pero tenemos preparada una gran suma para todas las cabecillas, y el que no acepta, o los pequeños medios, serán simplemente asesinados. Entonces, ¿qué le dirán al comisionado? Será secuestrado con dos propósitos. El primero, es un sencillo anzuelo para Batman. Él ya sabrá que lo secuestraremos, lo que facilita el trabajo. Lo segundo, esa será la excusa perfecta para el comisionado. Le diremos que simplemente es un anzuelo, lo cual entenderá y hasta podría decirse que colaborará con nosotros. Batman llegará hasta nosotros? Dudable. Pero lograremos, más los ataques a toda la ciudad, que salga nuevamente a las calles. Por si se preguntan qué pasará con el comisionado luego, simplemente cuando de la orden de entregarnos el dinero, será asesinado. Tarda o temprano se enteraría de la cacería que hubo en las calles, por lo que por obvias razones no nos conviene. Una vez cada quien con su dinero, podrá seguir con sus actividades cotidianas. Queremos un pago adelantado. Llevamos en esto demasiados años como para estafarnos de esta manera. Al finalizar este operativo, nadie obtendrá un centavo, y simplemente nos matarán a todos. Tal vez ese era el plan. Maldito hijo de puta, ya estoy harto de los tipos como tú. Primero el Joker,
Y ahora ustedes, la ciudad está en caos. Sin Batman en las calles hemos duplicado nuestras ganancias. ¿Por qué hacen todo esto? No es una explicación que yo deba darte. Todos serán adelantados, con 10 millones. Ni un centavo más. Tranquilo, viejo. Eso ya me gusta. Y el dinero se las entregará en mano ya mismo. Oh, y tranquilos, esta paga no se las descontará de la paga final luego de los 75 millones. Tanta generosidad me huele muy mal. Hasta no ver el dinero no me moveré de aquí. Entonces, que comienza el operativo. Crezcan hermosas, mamá está aquí.